buenas tardes, soy Ana Rodríguez y continuamos con más programación aquí en DGSTV, TV Aprendiendo, y tenemos la visita de la Escuela Secundaria Técnica número 13. Ellos nos van a hablar sobre Soy Técnico, su laboratorio tecnológico es diseño industrial, y bueno, vamos a empezar con las presentaciones, por favor, de este lado. Mi nombre es Víctor. Mi nombre es Angélica. Yo soy Aide. Profesor Gerardo Gutiérrez. Muy bien, ellos nos van a describir lo que hacen en su laboratorio. Bueno, entonces los voy a dejar con el profesor y los alumnos y empezamos. Gracias. Solamente les queremos platicar acerca de lo que hacemos en el laboratorio de tecnología en cuanto al énfasis de diseño industrial. Para esto, pues, nuestros alumnos quieren expresar sus opiniones y vamos a empezar con una pregunta general. ¿Qué es lo que han aprendido en los años anteriores, ya que estos alumnos que nos van a platicar son de tercer grado? ¿Y qué es lo que más les ha gustado de este taller? Empezamos con Víctor, ¿nos platicas? Pues a mí lo que en cierta forma me ha gustado más es de que podemos saber cómo se han elaborado productos, cómo son los métodos de fabricación y pues... Gracias, Angélica. Pues a mí lo que me ha gustado fueron los métodos artesanales y cómo fue su proceso. A mí lo que más me ha gustado y lo que me ha llamado la atención, yo creo que también es como lo de los métodos artesanales y la diferencia con los industriales, así como los procesos y sus fabricaciones. Muy bien, todo relacionado a la tecnología, desde luego. Y ¿creen ustedes, jóvenes, señoritas, esto que han visto en el taller, en el énfasis de diseño industrial, se puede aplicar fuera de la escuela, es decir, en su casa, en el trabajo? ¿Ustedes lo podrán aplicar en alguna situación? Sí. Víctor, ¿qué nos comentas? En cualquier lugar lo podremos ocupar porque es algo muy simple de hacer. Ah, sí, claro, desde luego. Y que implica mucha creatividad, ¿verdad? Sí. ¿Angélica? Yo digo que sí, porque sería como echar a volar la imaginación que uno tiene ante cualquier tipo de situación. Ah, muy pues, bien. Igual yo pienso lo mismo, que se puede aplicar en más áreas de la vida cotidiana y en las situaciones pues que se van presentando, ¿verdad? Claro, no solamente el diseño industrial se aplica en la escuela. Vemos que en casi todas las industrias tienen su departamento de diseño y que ahí se puede, valga la expresión, diseñar, dibujar o rediseñar las cosas que ya están hechas, ¿verdad? Uh-huh. Aparte, obviamente, de que aprenden las técnicas del dibujo. Aparte de que ustedes han aprendido estas diferentes técnicas de representación gráfica, ¿qué otras cosas les gustaría que implicara nuestro taller? Es decir, el diseño industrial es muy completo, pero aparte, ¿qué otras cosas les gustaría que implicara? Algo que les gustaría ver en la escuela y que aplicaran posteriormente en su vida cotidiana. Víctor, pues ¿qué nos dices? Me gustaría que implementaran más maquetas, desde edificios hasta cosas más sencillas como un bolígrafo o botellas de agua. Ah, o sea, la aplicación del diseño para poderlo llevar después a modelos o maquetas, ¿verdad? Sí. Verlo más tangible. Angélica. A mí lo que me gustaría serían las gráficas para poder aprender a hacer nuestras propias medidas de nuestras propias casas o cualquier otra cosa que necesitemos. Ah, muy bien. ¿Aide? Pues igual a mí como lo del diseño de logotipos, pasarlo como a digital. Algo así. O sea, el diseño industrial, llevarlo a medios digitales que ya existen y que además se manejan diferentes programas, ¿verdad? Para la representación gráfica. Y ustedes que dentro de poco tiempo van a ingresar a un nivel medio superior, quizás con alguna carrera que tenga que ver o tenga una relación con el diseño industrial o no, ¿podrían ustedes
aplicar esos aprendizajes que obtuvieron en la secundaria técnica 13 en su carrera que cada uno de ustedes piensa desempeñar? Víctor, ¿qué piensas? Pues yo pienso que sí se puede aplicar en cualquier materia, ya que es una materia muy didáctica con la que podemos expresar varias cosas. Yo digo, ¿Angélica? Que sí. Bueno, yo digo que sí, porque pues en cualquier tipo de trabajo, en ese caso, por decir yo, arquitectura, yo llevaría a cabo todo mi aprendizaje en ese tiempo a mi trabajo. Ah, muy bien. Pues, ¿y Aide, qué piensas? Pienso lo mismo, porque como a mí me gustaría el diseño gráfico, aplicar lo que aprendí, mis aprendizajes, en lo que me dedicaría. ¿Sí? Pues, qué bueno que nos expresan en sus ideas. Y quisiera preguntarles también, dentro de nuestra escuela secundaria técnica, que tenemos este pequeño laboratorio y este énfasis, es importante la elaboración de proyectos, los que hacemos ahí en nuestro laboratorio. ¿Por qué creen que sea importante desarrollar los proyectos a este nivel secundaria? ¿Y qué proyectos les han gustado más o les gustaría que se hicieran en la escuela? Víctor, ¿qué nos platicas? Pues a mí lo que me gusta es que podemos... Nos dan la libertad de diseñar cualquier cosa y podemos modelar lo que pensamos o pues simplemente podemos cambiar las cosas a nuestra comodidad. Gracias, Víctor. Angélica, ¿los proyectos que más te han gustado, qué has hecho o qué proyecto te gustaría realizar en este ciclo escolar, que es el último? Ya que están en tercer grado y ya se van a un nivel medio superior. ¿Qué proyectos te llaman la atención, Angélica? A mí el proyecto que más me gustó fue fabricar con las medidas que nosotros queremos un mueble, ya que quizá, no sé, más a futuro yo quiera tener un mueble, pero al yo tener ya los planos, ya sé cómo lo quiero, cómo es que, dónde lo voy a poner, con las medidas que quizá igual yo quiero. Ah, muy bien. O sea, diseñar para tu hogar, sí, muebles o cualquier otro objeto que tú requieras, ¿verdad? Aide, pues, ¿qué también piensas? Mi favorito también ha sido lo de diseñar muebles, porque como dijo Angélica, pues nos puede servir tanto para el futuro o pues no sé, yo creo que como algún pasatiempo que tengamos o algo que nos gustaría diseñar e innovar. Gracias, Angélica. Gracias. Muchas gracias, chicos. Creo que ahí no me veo, me está cortando la cabeza, estoy muy alta. ¿Listo? Bueno, chicos, lo explicaron muy bien su laboratorio tecnológico. Se ve que les gusta y se ve que su profesor les enseña muy bien. Y bueno, pues ya llegó el momento de despedirnos. Y antes de terminar el programa, quisiera que mandaran saludos y que nos dieran alguna conclusión, que inviten a los chicos que van a entrar ahora en primero. Pues se inviten a su laboratorio. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Cómo vamos, Víctor? ¿Sí? A ver, Víctor. Pues yo quiero mandar un saludo a nuestros profesores y pues me gustaría que escogieran los alumnos de nuevo ingreso, que escogieran diseño industrial, ya que es una materia muy didáctica y pueden hacer lo que imaginen. Okay. Muy creativa, ¿verdad? Angélica. Yo quisiera mandar el saludo a todo el plantel educativo de la Escuela Secundaria 13 y quisiera decir que para los siguientes alumnos el mejor taller está en diseño industrial, porque aquí podemos echar a volar nuestra imaginación, no solo con un simple mueble, sino con cualquier cosa que podamos imaginar. Pues yo también le quiero mandar un saludo a mis compañeros de la técnica 13 y pues a los compañeros de nuevo ingreso también les invitaría a que escogieran el taller de diseño industrial, porque igual es una... los aprendizajes que tengamos en la materia los podemos aplicar en más situaciones de nuestra vida diaria. Uh-huh. ¿Y sí? ¿Y el profesor, por favor? Gracias. Esperemos que si tenemos la oportunidad nuevamente de presentarnos aquí, traerles algunos proyectos o algunas maquetas, modelos, perdón, algunos modelos, y poderles mostrar en cámara para que nuestros compañeros de otras escuelas se puedan
tener ideas y también obviamente pues recurrir a esos proyectos para poderlos mejorar. Quiero mandar saludos a la Escuela Secundaria Técnica 13, a todo el personal y a nuestro director, el licenciado Joaquín Melgarejo. Agradezco también a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, y a todo el staff. Gracias. Muchas gracias a los alumnos por haber asistido con nosotros a DGSTV, TV Aprendiendo. Y bueno, yo me despido, soy Ana Rodríguez, y antes de ya irnos, quiero mandarle un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. Muchas gracias, y chicos, espero que continúen con sus clases, que se sigan preparando, y seguimos con más programación. Hasta luego.